Se veían las caras Girona y Mirandés en un partido que en su previa tuvo un minuto de silencio por Joaquim Alagrete, el expresidente de la Federación de Peñas del Girona. El Girona que iba a tener este remate a gol que no valdría por falta de Stuani sobre Odey. Perdía la pelota Pedro Alcalá y el jugador que iba a marcar era Marcos André. Sexto gol en la temporada del futbolista brasileño. Y un Girona que iba a perder por lesión a Samu Saiz. Se lesionaba en la parte posterior del muslo izquierdo. Aquí tenía que parar, no podía seguir y entraba en su sitio Alex Gallar. El mirandés que generó muchísimo peligro en todas las contras que creó. En esa última veíamos el remate de Martín Merkelanz. Viendo ya imágenes de la segunda parte, vamos a ver cómo Limones va sacando varias ocasiones para el Girona. Esta fue de Juanpe. Y aquí el mirandés que va a marcar el tanto del 0-2. Ya en el minuto 80, Martín Merkelanz anotaba el gol que doblaba la ventaja para el conjunto de Andoni Iraola. Otro remate más de Stuani, el que más lo buscó en un partido que no fue brillante del Girona, pero en el que el conjunto catalán, a pesar de ello, tuvo bastantes ocasiones. Y aquí ya jugada preciosa del mirandés. Fútbol de salón, 0-3 para el equipo de Andoni Iraola, que suma su tercera victoria fuera de casa. Fue capaz de ganar en la Romareda y en Albacete, campos muy difíciles. También lo hace Montilivi, 31 puntos al final de la primera vuelta, los mismos del Girona. Temporada de momento del conjunto de Andoni Iraola.